otorga el sufragio a la mujer puertorriqueña, posiblemente entra de lleno a formar parte de los movimientos políticos, de las tendencias políticas que se dan en nuestro país para aquel entonces. Sin embargo, vamos a conocer un poquito desde que nace doña Felisa en Ceiba, varios años antes del 1932, esa parte de su vida, esa parte de la historia. Vamos a conversarla con ella. Doña Felisa, casi siempre en nuestras vidas tenemos a alguien con quien nos identificamos en nuestros primeros pasos por la vida, en nuestros primeros años por la vida. Casi siempre son nuestros padres, a veces no. En su caso, ¿quién usted considera que es la figura que ha tenido una influencia más marcada y más fuerte en su vida? Pues yo te digo que en mi caso, mi padre y mi madre fueron lo que más me han ayudado en la vida. Me parece que estoy viendo a mi madre. Era preciosa para mí, era preciosa. La veo con aquellas blusas blancas, muy almidonadas, con su pelo alto levantado y aquellas facciones tan lindas. Me parece que la estoy viendo caminar y no se sentían sus pasos. Y que cuando nos hablaba, nos decía, las quiero ver derechas, las quiero ver bien limpias. No les importe aparecer bonita. Yo quiero que a ustedes les importe en la vida aparecer nítidas. Nítidas. Esa palabra se me quedó. Otra de las... mi madre era el orden personificado. En mi casa había un orden extraordinario. Todas las cosas tenían que estar en su sitio. Cuando hay orden, las cosas caminan bien. Y mi padre era un humanista. Mi padre era una persona que en su porte era un aristócrata, porque era guapísimo, una figura, perdonen que yo diga guapísimo, para mí lo era, porque era un caballero. Pero era un humanista, porque mi padre era el hombre más humano y más sencillo que he podido yo conocer. Me parece que lo estoy viendo porque en mi casa, desde que yo nací, yo lo que vi fue orden, disciplina, y mi padre y mi madre puede que tuvieran algunas diferencias, pero en mi casa los vi siempre en la mayor armonía, en la mayor armonía. Eso parece que nos ayudó a vivir la vida en una forma tan diferente, que yo tengo los mejores recuerdos de mi niñez. En mi casa había que estar a la hora de la mesa, todos sentados en la mesa. Mi madre derecha era una de las cosas que nos pedía que al sentarnos en la mesa, y mi padre a la cabecera siempre. No me acuerdo haberlo visto nunca que no estuviera a la cabecera, y siempre, yo no me acuerdo haber visto a mi padre despeinado, nunca lo vi despeinado. Siempre muy arreglado. Muy arreglado. Tenía una pregunta, doña Fela. Según tengo entendido, cerca de cuando usted tiene más o menos, qué sé yo, una niñita posiblemente, 10 o 12 años, murió su madre. Murió mi madre, y cuando muere mi madre, yo me tengo que hacer cargo de aquellas criaturas. En ese entonces ya usted estaba en la escuela, Yo estaba en la escuela. ¿Y pudo seguir estudiando? Sí, como yo pude seguir estudiando, estudié algunos grados, pero no pude estudiar mucho más, porque cuando mamá se murió yo estaba en octavo grado. Y después seguí estudiando en la high, estudié hasta tercer año, y de tercer año de high school tuve que salirme. Un día papá me dice, te tienes que salir de la escuela porque ¿quién va a atender a estas criaturas? Fíjate cómo están, estaban todos enfermos. Le había dado toferina. Mi madrastra era una mujer muy extraordinaria también, Mercedes Hacha, de una familia distinguidísima, que tocaba el piano precioso, que se vestía elegantísimo, pero que era de esas mujeres que no se pueden estropear las manos. Y que no hacía nada, contrario a lo que era mi madre, porque mi madre era muy elegante, pero era muy trabajadora, muy pendiente. Mi padre, bueno, como que cuando mi madre murió, yo tuve que aprender a cocinar para que papá se sentara en la mesa, porque mamá lo tenía tan mal criado que en casa se hacían 14 clases de arroz, uno por la mañana y otro por la tarde, porque no era como ahora, que ahora tú sabes que ponen la comida hasta de semanas dura, ¿verdad? Con los microondas. En casa no, en casa todos los días se hacía por la mañana una cosa y por así. Y se hacían 14 clases de arroz, y lo tenía que hacer mi madre, teniendo nosotros la mejor cocinera. Pero cuando él se murió, cuando ella se murió, él no se sentaba a la mesa. Entonces yo, ¿para qué él aprendiera a comer?
me empecé a meter a la cocina, a pedirle a la cocinera que me enseñara a ver cómo hacía los platos, mamá. Y aprendí a cocinar y empezaron de papá, vente, que mira, esto me ha quedado más bueno, pruébalo, papá, ¿cómo no lo vas a probar? Y poco a poco lo iba trayendo a la mesa. Y empecé a cocinar. Acelerado. Él decía que yo había progresado de tal manera que me había adelantado a mi mamá, porque él decía que nadie hacía los estofados de cabra como los hacía yo, porque él le gustaba con las cebollas enteras, con las cabezas de ajo enteras, no un pedazo de grano de ajo, no, la cabeza de ajo entera. Yo les hacía unos cabros al estofado a papá, riquísimo. Y papá empezó a comer. De ahí empecé, y yo tenía que atender a mi padre hasta la hora que se acostaba. Así es que, como en mi casa se recibía, porque cuando papá se graduó de abogado, se vino a trabajar con don Rafael López Landrón, uno de los abogados más prominentes que ha tenido Puerto Rico, y que es una lástima que no se acostumbre a hablar de estas personas que tanto valor han tenido, que no se conocen. Yo estoy segura que lo que me están hablando... Eso precisamente es lo que pretendemos con Hacienda entonces. Sí. Pues no se conoce lo que era don Rafael López Landrón, uno de sus récords todos están en la Corte Suprema. Y era el abogado de Santiago Iglesias Pantín. ¿Ah? Los pleitos de Santiago Iglesias Pantín se discutían en la galería de mi casa cuando yo era niña. Se discutían los casos de Santiago Iglesias Pantín con los abogados más prominentes de Puerto Rico, con don Rafael Álvarez Nava, Martínez Dávila, Llorens, con aquel extraordinario Colicuchí, y con todas esas personas se discutían. Empezaban hablando de lo que se había discutido en la corte, seguían hablando de teología, de política. ¿Y entonces? Eso fue lo que oyéndolo y estudiando, porque al mismo tiempo porque yo oía la opinión de uno y de otro, y como todos eran unas personas prominentes, pues eso fue lo que me empezó mi formación de lo que yo soy, como yo siento y como yo he vivido. Se lo debo a la educación de mi hogar, que la aprendí en la galería de mi casa con todos esos hombres prominentes, Sánchez Morales, todos esos hombres prominentes que venían a mi casa a discutir problemas de pleito y que seguían discutiendo problemas sociales, políticos, internacionales, de todo. De ahí yo tenía que prepararles el refresco, y no era como ahora, que ahora hay la Coca-Cola, que no hay quien quedar. Yo tenía que hacer el refresco, lo mismo de guanábana, que de limón, de distintas cosas, hasta también guarapo de caña, de distintas cosas. Y de ahí es que yo aprendí de mi casa, de mi hogar, fue que yo aprendí de verdad. Totalmente desconocido, y me imagino que para muchas personas en Puerto Rico también, ya que doña Felisa, pues siempre que pensamos en ella la ubicamos inmediatamente en la política, y la ubicamos inmediatamente pues en el municipio de San Juan como una de nuestras primeras alcaldesas, o si no la primera alcaldesa que tuvimos aquí en Puerto Rico. Sin embargo, sé que usted fue una de las mejores modistas que existió en Puerto Rico antes de que entrara en la política. ¿Qué nos puede contar sobre bueno, eso? Bueno, yo empecé a coser por la necesidad de coserle a mis hermanas, ¿verdad? Empecé a coser y yo he tenido una suerte en la vida grande, porque Dios me ha dado tanto. Porque fíjate, cuando yo empiezo a coser, nadie me dice cómo voy a hacer un vestido. Y lo primero que yo hago es hacer un molde, un dibujito. Fíjate, yo dibujo malísimo. Hice un dibujito, pero me parece que estoy viendo el dibujo. Un cuadradito, el cortadito cuadrado, el encaje, un encaje guipur precioso. El traje era de estamina, abuchadito, como tú tienes abuchadito, así, y la faldita bien tableadita. Lo dibujé. Busqué un traje de mi hermana, lo corté, hice un molde en papel, hice un molde. Y después lo pasé, y después que me di bien el molde, a ver si me había salido bien, entonces lo pasé a la tela.
corté la tela con el molde. Así es que tuve un buen principio, porque cuando uno se acostumbra a hacer las cosas bien hechas, después todo le sale a uno. Dicen que la necesidad es la madre creadora. Es verdad, es verdad. Usted dijo que más que nada en su vida usted había sido una trabajadora social. Y dijo más, dijo desde que era una niña. Es verdad. Cuénteme algo y por qué usted entiende eso así. Pues, tú sabes que papá nos llevó a los 15 años, papá nos llevó para el campo para que no nos vieran los jóvenes. Porque papá era celoso. Celoso con sus hijas. Pero los muchachos, cuando salíamos de la high, pues se venían detrás de nosotros. Y papá eso lo encocoraba. Porque nosotros hacíamos un viaje en trolley y un viaje a pie. Porque el trolley todas las veces no iba para el mismo camino. A veces que iba hacia acá y otra vez hacia acá. Cuando estábamos en la high, pues papá le daba mucho coraje. Y nos llevó para el campo, para una finca en Vega Baja. Y te puedo contar de ahí tantas cosas, porque yo fui agricultora porque papá nos puso a cargo de la finca. Y esas manos que se van a comer la tierra y que eran tan bonitas en una época, ya están todas trasviradas porque todo con las caídas que me he dado. Pero esas manos que todo el mundo tenía que hacer con ellas, han embolado cebolla, han escogido tabaco, han sembrado piña, han trabajado en la finca como si fuera un trabajador, porque era que yo tenía una agilidad en la mano, una rapidez en la mano para hacer las cosas, y entonces yo me podía sembrar, y entonces los trabajadores me seguían y sembraban conmigo, entonces avanzaban de una manera. Yo me ponía a escoger tabaco, y yo avanzaba tanto que terminábamos en un momento, porque todo entonces, para seguirme, avanzábamos tanto. De manera, doña Gela, que es modista, dueña de tienda, la primera floristería, el primer beauty parlor, el primer beauty parlor, agricultora de la verdad. Y todavía hasta ese momento de agricultora no había semillita de lo político, todavía no se vislumbraba. Sin embargo, por eso es que yo te digo que yo he convivido con la gente, porque por ejemplo, mira, yo sembraba el tabaco y el primer tabaco lo cogía yo para nosotros, para papá. Pero el segundo tabaco se lo daba a los que trabajaban allí para que lo cogieran. Yo me levantaba bien temprano por la mañana y para prepararles café a los trabajadores. Yo les preparaba café nosotros estábamos en Los Altos, en Los Bajos era que estaba el comedor. Y cuando yo les preparaba café tenía unas mesas en el grandes abajo y se sentaban todos ellos, y yo me parece que los estoy viendo. Le daba el café con pan, con mantequilla de aquella salada, se lo daba. Y entonces comían no solamente los que trabajaban conmigo, sino los que pasaban por medio de la finca de nosotros, de Algarrobo, pasaban hacia la central San Vicente, que daba pena ver a aquellos hombres impresionantes. Mira, aquello es una cosa que no se me olvidará nunca. Figúrate tú que había veces que llegaba uno enjuto, flaquito, con un chaquetón que le habían dado, que no era de él, un chaquetón que le llevaba allá, le colgaba, descalzo, con una asada que era más grande que él, para la central. Y entonces tomaba café en casa, y cuando salía, eso es algo que se ha olvidado y que a mí me da pena que se haya olvidado, porque aquel hombre me cantaba una copla que era como una oración a Dios. Era una cosa que cantaba en una cosa. ¿Ah? Del mismo agradecimiento. Es que tenían una resignación cristiana aquella gente, ¿ah? Porque mira que aquel hombre, tan como estaba de mal, decía, ay, gracias, mi niñita, gracias. Mire, guárdeme algo por ahí, por si acaso no me cogen en la central, porque como los que cogían eran los bien gordos y bien grandes, y a los flacuchos no los cogían, ¿ves? Era así, hija. El trabajo de la central era fuerte. El trabajo de la central era fuerte. Pero hay veces que esos flacos son más fuertes que los gruesos, para que vean. Sí, señalarme a mí, ¿sabes? Es verdad. Doña Fela, hemos conocido ya ese aspecto de su vida, hemos sabido pues que más o menos se va desempeñando durante todos estos años dentro de las labores que en aquel entonces se consideraban que eran las labores propias de la mujer, porque la mujer era para que estuviera en la casa realizando una serie de tareas. La política no era para las mujeres, aun cuando ya así a través de la historia habíamos reconocido unas líderes grandísimas en nuestro país también.
¿Cómo entra entonces usted en la política? Te voy a decir, la verdad es que aunque yo no estaba en política, en mi casa se hacía política porque mi padre era político. Y a mí me parece, saliendo de un Macao, cuando yo era una muchachita chiquita, ver encerrado un montón de hombres en el patio, ¿ah? Me parece que se ha ido. Mi padre como político lo nombraron secretario de la corte de Humacao. Y mi padre le hizo los primeros discursos a don Antonio Rebarceló, se los hizo mi padre. Don Antonio Rebarceló fue compadre de papá, fue padrino de Moncho, mi hermano, que algunas personas se creen que yo era, Carlos, no. Don Antonio era padrino de Moncho, mi hermano. Y había una gran amistad entre don Antonio y nosotros. Por eso, cuando yo me metí en política, como yo no había estado metida en los comités, pero yo leía los periódicos y estaba enterada de todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo hice las listas del Partido Liberal. Yo las hice en el lugar de elecciones con un grupo de hombres que yo les pagué un peso al día para que fueran. Pregunto, ¿eso sería ya más o menos entonces para el 1932 cuando se le concede el voto a la mujer puertorriqueña? Porque es por primera vez cuando yo actué, porque papá no nos dejaba, cuando por primera vez yo actué en política fue en el 1932, cuando por primera vez nos dieron el voto a las mujeres, yo le dije a papá, yo voy a votar con el periódico en la mano. Y dijo, niña, le dije, ay papá, sí, yo quiero votar. Le dice, te he dicho que no. Entonces digo, ay papá, si me han dado el derecho, ¿cómo no lo voy a usar? Aquello él lo sorprendió porque como yo nunca le contestaba lo que él me dijera, lo que papá decía para nosotros en aquella época, era palabra santa. No, ni nos molestaba, ni nos afectaba. No se cuestionaba la autoridad. No se cuestionaba, lo que papá dijera era bien. Así que él se sorprendió y me llevó él. A las 5 de la mañana yo hice la quinta en la fila para inscribirme. Tempranito llegó. Me acuerdo que estaba doña América Duprey, la hija de doña Ana Roque, la mujer. Ah, yo te tengo que hablar de también porque es importante contarte quiénes fueron mis maestras. Mi primer maestra fue doña Ana Roque, en Humacao, la que fue presidenta de la Liga de Sufragistas. Mi segunda maestra fue doña Antonia Sáez, otra educadora muy conocida, doña Antonia Sáez, y en Fajardo, porque unas veces estaba en Fajardo y otras en Humacao, en los primeros años, en Fajardo, doña Isabel Andreu Aguilar, tuve unas educadoras, y Inés Encarnación, que era una maestra extraordinaria. Y en Encarnación, cuando salíamos de la escuela, nos íbamos a su casa, fíjate, así es que le teníamos tanto cariño que seguíamos con ella. Y ella nos llegaba a su casa y ella tenía un piano, y se sentaba en el piano y empezábamos a cantar canciones, tanto de la escuela como de las que tuvieron de moda. Y eso es una de las cosas que hemos perdido también, ya no se canta como se cantaba antes. No, y el maestro termina su labor y se desaparece por un lado y el discípulo va por el otro. Es una cosa increíble, el efecto psicológico que hace en el niño del maestro es una cosa importantísima. Por eso que quiero añadir que además de mis padres, esos maestros me formaron, me ayudaron como tú no eres capaz de imaginarte. Me ayudaron mucho. Hay algo que yo sé, tú sabes que yo a veces digo que yo soy una artista frustrada. Yo te voy a contar, mira. Mamá, cuando iba una visita, nos mandaba afuera. Con la sirvienta nos mandaba afuera. Y la maestra me enseña una poesía que parece increíble que yo a los 7 años me haya podido aprender aquella poesía, que es una poesía larga. Tirar la llave de Campo Amor, ¿ah? Que es una poesía larguísima y que es una poesía de amor y que no es una poesía para recitarle a una niña. Perdóneme, doña Fela, ¿usted se acuerda algo todavía? ¿Algunas estrofas usted se acuerda de esa poesía? Bueno, pues vamos a ver, díganos un poco. María, y eso de tirar la llave, cuando no vendrá también de esa poesía el que
le gustaba siempre entregarle la llave de la ciudad a todo el que la visitaba. No, y ahí yo creo que es un... Porque no tiene nada, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Era una llave que se tiraba. Que se tiraba. Con Blanca María, con un estrofito. Bueno, empiezo. Abrí al fin ese cajón que un año tuve cerrado y parece que he violado la tumba del corazón. Tengo miedo, tengo horror y toda la calma pierdo. Cada prenda es un recuerdo, cada recuerdo un dolor. Con este humilde collar me encontró la noche aquella que le parecí tan bella que le pude deslumbrar. Y esta pulsera quisiera, aunque entonces me espantara, que aquí por magia me hablara. ¿Cuánto sabe esta pulsera? Y estas flores que aquí están, ¿qué importa que estén marchitas? Margaritas, margaritas, ¿qué decís de mis amores? Él con sus manos cortó, y hallando mi rostro bello, los rizos de mis cabellos con vosotras adornó. Pero esta que yace aquí con un pétalo olvidado, fue el intérprete adorado que lo cuente habló por mí. Me ama, no me ama, decía, y a su lado cada pétalo caía. Este pétalo aquí está, y como dardo me hiere. ¿Por qué todo se nos muere? ¿Por qué todo se nos va? Elisa, la cualidad que más yo admiro en ella es su autenticidad. Elisa es auténtica en todas sus manifestaciones, en todas las cosas a las que ella se dedica con amor y con cariño. Es una persona sumamente preocupada por los seres humanos, por los puertorriqueños, por toda la gente con quien ella viene en contacto. Y esa preocupación, esa dedicación a los seres humanos, ese humanismo de Felisa es sumamente auténtico. Pocas veces puede uno conocer a personas tan auténticamente dedicadas a hacer el bien, a ser generosos con todos los seres humanos con quienes viene en contacto, como Felisa Rincón. La campaña del 40 fue difícil, dura. Trabajó ella con gran dedicación, como lo hace siempre. En el 1946 fue designada administradora de la capital de San Juan, lo que hoy lleva el título de alcalde de San Juan, y se dedicó con inteligencia, con entusiasmo, a servir al pueblo de San Juan. La inteligencia de Felisa es asombrosa. Felisa no es una persona de títulos universitarios ni de grandes experiencias académicas. Sin embargo, pocas personas he conocido yo en mi vida que puedan captar tan rápidamente también todos los problemas administrativos que ella tenía en San Juan. En San Juan fui uno de sus ayudantes, estuve a cargo de las finanzas del municipio de San Juan durante 14 años y esa experiencia de 14 años junto a Felisa ha sido una de las experiencias mejores de mi vida, porque trabajar con un ser humano como Felisa es una experiencia extraordinariamente buena. Felisa tenía una dedicación enorme a su trabajo, una consideración grande con todas las personas que trabajábamos con ella. Nos exigía mucho trabajo, nos exigía dedicación, nos exigía que tuviéramos amor a lo que estábamos haciendo. Pero ella a su vez nos daba cariño, nos daba respaldo a todos sus ayudantes, a todo el personal del municipio. Amigos, para conversar con doña Felisa Rincón y para ir haciendo historia, se necesitan como 3 o 4 días más o menos con varios programas fácil, de Haciendo Historia. Fácil, fácil. Porque es una mujer que tiene un caudal de experiencias sencillamente increíbles, experiencias humanas, experiencias muy bonitas. Una persona quien ha tenido la oportunidad de compartir desde la persona más humilde
hasta la persona más grande, hasta el gobernador, hasta quien sea. Presidente, así ha sido, presidente, todo. Reina. Sabemos que doña Felisa en la política del país ha sido una de las personalidades más grandes que hemos tenido. No podemos ir año por año, pero vamos a entrar un poquito, doña Fela, ya en el 1944 aproximadamente, usted es proclamada candidata a la alcaldía de San Juan. Cada vez que había una asamblea me proclamaban a mí candidata alcalde o candidata senadora, candidata representante. Pero ni mi padre ni mi marido querían que yo fuera nada. Así es que yo en realidad no tenía interés en ser, porque yo lo único que quería era ayudar a la gente. Yo lo que quería era que Muñoz pudiera, que el partido ganara para que se pudieran hacer la obra social en la cual yo creía. Eso fue lo que me impulsó a mí, ayudar a la gente. Cuando dije que sí, quería. ¿Tú sabes qué fue lo que me hizo decir que quiero? Pues que hubo un anuncio de temporal en el 1944-45 y se me metieron 700 personas en mi casa. Yo vivía en la parada 26 y medio en Rosalía, el edificio Roselena, y se me metieron como 700 personas en mi apartamento, un apartamento grande, y entonces yo metí todo el que cabía allí, los metí. Entonces hasta una señora dio a luz en la cama de Fini, mi hermana. Entonces yo salgo para afuera y veo que hay miles de personas en un solar que había al lado de la casa, había un solar grande, y aquello estaba lleno, y entonces, ¿qué hago? Pues yo aquí no cabe más nadie. Entonces sigo caminando, que es de eso sí yo hubiera querido tener el retrato, sigo caminando con aquel grupo de hombres que daba pena verlos porque estaban enchumbados, con sus mochilitas, toda la gente del Sanguito y de Juárez y de toda esa parte de por ahí de la 26 y media. Se habían venido buscándome a mí para que yo los ayudara, sin yo hacer nada. Entonces yo sigo con ellos y voy para la escuela Muñoz Rivera, que es en la 26 y media, de la 26 a 25. Camino con ellos y me meto. Ellos no se atrevían a abrir la escuela, yo rompo la escuela yo, porque ellos tenían temor de que les fuera a pasar. Yo rompí la escuela porque no había ni conserje ni había llevé a nadie. Entonces enchumbado, aquello era una cosa impresionante. Entonces los metí, por escuela fui abriendo salones y los metí a todos allí. Entonces mi problema era, ¿qué le doy de comer a esta gente? Entonces fui donde el gobernador Toco, el que era el gobernador en aquella época, y le fui a pedir que de los comedores escolares, que si no se le podía dar a aquella gente comida, que fueran ellos a hacerla, pero que llamaran a los conserjes y a los que tenían que bregar, pero que se imponía que se le diera de comer a aquella gente, porque la tormenta estaba anunciada para el día siguiente, pero el agua había empezado desde 2 días antes. Entonces, cuando yo veo que todo él me dice, no puede ser, doña Fela, porque, y él me conocía porque mi hermana había estado con ellos y era conocida. Entonces me dice, no puede ser, doña Fela, porque la ley es bien clara, después del temporal es que se puede hacer algo. Pero fíjate, el temporal era para el día siguiente por la tarde. Entonces voy a la Defensa Civil, me dicen lo mismo, voy a la Cruz Roja y me dicen lo mismo, porque eso lo arreglamos nosotros. Voy a la Cruz Roja y me dicen lo mismo, voy a la Defensa Civil y me dicen lo mismo. Entonces yo voy y hago un fiao a mi cuenta, una tiendita que había allí en la 26 y media cerca de casa, al lado de casa, al lado de la vía, y hago un fiado de casi 300 pesos en mi cuenta. Claro, me lo dieron porque sabían que José Lene era don Augusto, mi suegro, y me dieron el fiado de 300 pesos, y yo les llevé de comer, les llevé de todo a la gente, porque compartí 300 pesos, en aquella época era como 3.000 ahora casi. Entonces les llevé azúcar, café, galletas, queso, jugo para los niños, hasta carbón para que pudieran cocinar unos anafres, para que pudieran ir haciendo algo. Cuando yo llegué a mi casa a las 12 de la noche, después de haberle resuelto el problema de aquella gente, de comida y de frisas que pedí por el vecindario y ropa que pedimos por el vecindario para ellos, le digo a mi marido, por primera vez me enfrento a mi marido y a mi padre, yo voy a ser el alcalde de San Juan. Y tuve la misma contestación, niña, mi papá, niña, y mi marido, no, eso no puede ser. Digo, pues mira, cuando haya la vacante, ahí voy yo, porque no me van a poder detener. Porque si yo tengo la responsabilidad y la gente donde a mí es que viene, yo debo tener alguna autoridad para poder resolver el problema de esta gente.
Así es que yo fui a la alcaldía de San Juan, no buscando el puesto de alcalde, sino buscando los medios para poder resolver el problema a aquellos miles de personas que tenían puesta su fe y su confianza en mí, porque yo les resolvía el problema de una manera o de otra. ¿Entiendes? Porque yo, nosotros nos damos en el poder, pero nosotros, yo le buscaba la silla de ruedas con mis amigos, le buscaba el trabajo a la gente en cualquier forma, así que yo lo que hacía era ayudar a la gente. Y eso fue lo que me hizo, eso fue lo que me hizo ser alcalde. En tercera alcaldía, una pregunta, un interrogante, una mujer y una mujer en política, ¿qué va a pasar aquí? Esa era la realidad. Sí, sí, sí. Empiezo. Cuando yo digo, lo primero que dije, voy a limpiar San Juan. Y entonces los periodistas que estaban, me acuerdo, me parece que los estoy viendo. Felisa, ¿cómo vas a limpiar? Porque algunos me decían Felisa. Felisa, ¿cómo vas a limpiar San Juan? Voy a limpiar San Juan. Cuando empecé, me imaginé que no era limpiarlo, no era mantenerlo limpio, era el problema. Porque yo traté por todos los medios de conseguir los medios para que se pudiera limpiar San Juan. No habían troc, eran 5 cascaretes de troc para limpiar la ciudad. 5 cascaretes de troc descubiertos de aquellos del Sol Pro del Army. Era todo lo que había para limpiar San Juan. Entonces empiezo a comprar trocs, empiezo a buscar para prepararle ropa a los pobres trabajadores para que no se vieran como pordioseros. Y empiezo a bregar. Y entonces me junto con los... Fíjate, empiezo juntándome con los trabajadores de limpieza y los motivo. Y les digo, miren, su trabajo es importante. Porque ellos no se daban cuenta de la importancia que tiene el trabajo de ellos. Y lo mismo les daba una cosa que la otra. No, ustedes no, ustedes, el trabajo de ustedes es muy importante. Y los hice importante. Y los médicos se sintieron importantes. Y los ingenieros se sintieron importantes porque yo les di responsabilidad. Y hubo un trabajo de motivación que fue lo que logró que de no tener nada, porque 2.900.000 pesos era mi presupuesto, de no tener nada, San Juan fue subiendo y creciendo y reconociéndose y reconociéndose y reconociendo. Porque no fui yo, fue el equipo de trabajo extraordinario que trabajó conmigo. El equipo extraordinario, sí, yo los motivé. El ejemplo es el que se sigue, y yo los motivé, pero ellos produjeron. Bueno, doña Felisa Rincón de Gautier es una de las mujeres más pintorescas y extraordinarias que ha tenido Puerto Rico en el siglo XX. Recientemente, como alcalde de San Juan y su sucesor aquí en la alcaldía, abrimos la Sala de la Mujer Puertorriqueña y una de las 5 distinguidas mujeres de nuestro pueblo que reconocimos fue a doña Fela. Por su gran dedicación, sobre todo su espíritu humanitario y cristiano en servir a los más humildes y necesitados de la capital, y en eso doña Fela nos enseñó mucho. Quizás en un tiempo que no había la organización de servicios que existe actualmente en este municipio, ni toda la capacidad para atender con prontitud los problemas del pueblo, ella sin embargo, muy caritativamente y con gran espíritu, servía a todos por igual. Y en ese sentido merece nuestro homenaje. Dicho sea de paso, cuando estuve en Washington como comisionado residente, también le hice un reconocimiento a ella, donde la llevamos a Kennedy Center y allí en una noche le dedicamos un homenaje a doña Fela, que es muy conocida, no solo aquí en Puerto Rico, sino en Washington, en Nueva York y prácticamente en toda la América y en el mundo. Ella siempre con esos gestos carismáticos de cantar una canción, el movimiento de sus abanicos, la vez que trajo nieve a Puerto Rico por primera vez para el disfrute de los niños, es uno de los personajes de los cuales guardamos excelentes recuerdos. Y por eso hoy día, por encima de consideraciones político-partidistas, todos le tenemos mucho afecto y aprecio a doña Fela.
dentro de esta charla que hemos realizado, que estamos realizando con doña Vera, pues tantas cosas que ella ha dicho, pues, se le ha quedado quizás en el olvido, pero ahora se lo traigo yo a su recuerdo. Ella revivió las tradiciones, cuando ella entró a la alcaldía aquí no se celebraba ya nada de nada. Y yo me acuerdo que las piñatas, ese famoso día de San Juan, donde usted se metía con el pueblo entero. Yo disfrutaba con el pueblo, yo le empecé poniéndole luz porque no había luz allí ni nada, le empecé poniendo luz para que disfrutaran de la playa. Y les llevaba orquestas allí y disfrutaban de verdad. Pero la gente disfruta cuando tiene salud y usted perdió eso. Que sin salud no puede haber alegría, no puede haber felicidad. Y luchó por algo que yo sé que es quizás una de sus obras más queridas. Bueno, yo el hospital de la capital. Pero yo me siento orgullosa de eso, Felito. La verdad es que yo quisiera que ustedes hubieran visto cómo era en el principio el hospital de la capital. No había nada de nada. No había un récord de enfermo. La verdad es que empezó doctor Ponce, empezó haciendo una labor muy buena allí. Pero todavía le faltaba mucho porque como no habían los medios tampoco, no había el dinero. Y nosotros empezamos con muchos trabajos. Y una de las cosas que yo encuentro que me ayudó más fue la motivación. Aquellos médicos que habían allí, pocos, empecé con pocos, pero poco a poco fueron aumentándose. Y fuimos viendo en qué forma los ayudábamos para que ellos pudieran hacer la labor que necesitaban hacer. Porque de qué valía que ellos quisieran hacer medicina en la forma en que debe ser si no tienen los medios, ¿verdad? Pues yo buscaba por todos los medios la forma en que ellos tuvieran el equipo necesario para poder hacer la medicina como era debido. Y el hospital de la capital, que era el hospital más malo, un hospital tremendamente malo, pues poco a poco fue recibiendo reconocimiento. Al año y pico de estar yo allí se recibió el primer reconocimiento, se fueron recibiendo para internos, para cirugía, para distintas cosas, se fueron recibiendo reconocimientos de la Asociación Americana de Hospitales. Y como a los 5 o 6 años de estar nosotros en la alcaldía de San Juan, pues hubo un estudio por la Asociación Americana de Hospitales de Estados Unidos para ver en dónde se podía establecer la escuela de medicina, cuando se quería establecer la escuela de medicina. Y en el estudio, que no lo hizo Puerto Rico, que lo hizo la Asociación Americana de Hospitales, después de revisar todos los hospitales de Puerto Rico, incluyendo los privados y los del gobierno, encontraron que el mejor hospital de Puerto Rico, el que se hacía mejor medicina, era el hospital de la capital. Entonces vinieron donde mí a pedirme que yo les abriera la puerta al hospital, a la escuela de medicina. De primera intención habían algunos que no querían, pero yo, como no tengo complejo, pues acepté. Y acepté, y gracias a Dios, al aceptar, pues fue para mí una gran experiencia. Porque al nombrarse los profesores de la escuela de medicina de Puerto Rico, los primeros profesores fueron los jefes de departamento del hospital de la capital, cuando era el más malo. Pero desde el principio yo tuve allí al doctor Noya, que era una maravilla, el doctor Colón, el doctor Fuster, el doctor García, médicos especialistas en niños, especialistas en las distintas especialidades. Tenía yo lo mejor allí. Y esos fueron los profesores de la escuela de medicina. En el principio tuve mis problemitas, porque, claro, unos empleados del gobierno de la capital y otros de la escuela, pues tuve mis problemitas. Pero yo eduqué a la gente que trabajaba conmigo a que había que hacer algunos sacrificios. Y tuve que amoldar la gente mía que siguiera siguiendo la trayectoria mía, porque la escuela de medicina, las cuatro, cierra sus escritorios. Y entonces los empleados que estaban conmigo, que estaban acostumbrados a trabajar de otra manera, porque el entusiasmo los llevaba a no irse sin terminar con el último paciente que había allí. Entonces se resentían porque ellos se van y nosotros no. Pero yo poco a poco fui amoldando a mi gente
a que hay que saber sufrir para poder triunfar. Sí. Y eso me ayudó mucho, mucho, mucho. ¿Entiende usted, doña Fela, que precisamente ese es un reconocimiento que sin embargo no se le ha hecho? Bueno, pero usted se autorreconoce de que tuvo que bregar gracias a ese grupo de trabajo que luchó con usted para poder dotar a Puerto Rico de esa institución que para aquella época resultaba de primerísima prioridad. Bueno, yo puedo decir que tuve que sufrir mucho, pero mi satisfacción ha sido tan grande al ver que la Escuela de Medicina ha sido un éxito, que hay profesores de la Escuela de Medicina, que el graduado del Hospital de la Capital, en el Hospital de la Capital. Así es que ha sido para mí una satisfacción grandísima. Los de mi partido y los que no son de mi partido, como profesionales, todos han hecho reconocimiento. Es que eso es lo más importante, o sea, no es hacer las cosas el por partidos políticos, sino es hacer las cosas claro, por el bien del claro. país, que eso es lo que verdaderamente cuenta. Yo a veces creo cuenta. Que yo no soy política, porque... Doña Fela, eso... doña Fela, dentro de los reconocimientos que son cientos de cientos que usted ha recibido de diferentes personas aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, ¿cuáles usted entiende que son los tres que más usted ha verdaderamente disfrutado? Pues mira, quizá otra persona diría el reconocimiento de ser la mujer de las Américas, ¿verdad? Porque fue una cosa en ese momento habían tan pocas personas y todas eran personas de un prestigio como Missy Roosevelt, como Bernard Ibarburu, y personas de un reconocimiento grande, ¿verdad? Pero para mí emocionalmente el reconocimiento más grande fue cuando el cardenal Aponte me puso el reconocimiento de la Cruz del Santo Sepulcro, porque él creía que yo debía tener ese reconocimiento porque había bregado con tanto interés por los puertorriqueños allá. Perdón, déjame una pregunta, que es que tengo una duda aquí. ¿Fue quién le hizo el reconocimiento? El cardenal Spellman en la Catedral de San Patricio. Que había dicho que era el cardenal Aponte, ¿no? Fue el cardenal Spellman. Sí, perdónenme. Y eso para usted tiene un... Para mí tiene un significado maravilloso. Aquel hombre fue un hombre que cogió un amor por Puerto Rico, sintió un amor por los puertorriqueños tan grande, que yo creo que fue el que más ayudó a los puertorriqueños en Estados Unidos, porque él se interesó en mandar sacerdotes aquí para que aprendieran, que fueran a los distintos pueblos, para que conocieran nuestra cultura. También la persona que lo motivó. Bueno, claro que sí, porque yo, cuando se empezaron a celebrar las fiestas de San Juan, yo fui una de las pioneras en irme a Nueva York a movilizar a los puertorriqueños para que fueran a la misa. Yo había veces que pasaba el día entero en ayuna, dos días y tres pasé en ayuna, teniendo tanta gente que me quería dar de comer como los puertorriqueños son conmigo. Y yo lo pasaba en ayuna para aprovechar los minutos, para que la gente averiguara que iba a haber aquel acontecimiento. Fue para mí maravilloso aquello, ¿sabes? Fantástico. Fue para mí maravilloso. Y por eso digo, para mí el más importante fue el de la Cruz del Santo Sepulcro y el de él, con un gran orgullo, digo que me siento orgullosa de haber sido escogida como la Mujer de las Américas. Eso ayudó a Puerto Rico mucho porque se dio a conocer en toda América bien, ¿verdad? Porque me invitaban a los distintos países para que fuera a visitarlos. Cuando yo iba me buscaban, las Mujeres de las Américas me buscaban, preparaban reuniones. Así es que eso ayudó mucho en las relaciones interamericanas que tuvimos, muy buenas, extraordinarias. Son yo miles no me quejo. Lo pero otra para mí, déjame decirte esta, el haber recibido la comunión de manos del Santo Padre fue para mí algo que le tengo que dar a gracias a Dios de todo corazón. Y yo puedo contar muchas cosas, pero no quiero contarlas ahora porque tenemos poquito tiempo. ¡Qué lástima! Y siempre manteniendo su símbolo por excelencia de la coquetería. Naturalmente. Su abanico. Bueno, agradecemos, doña Fela, que nos hayan permitido estar en su lugar. Tú no sabes la alegría que a mí me ha dado que ustedes hayan venido aquí, porque estas cosas
A mí me gusta hablarla. Fíjate yo que estoy hablando ahora tanto. Yo que no, yo que había que nada que me estuviera más malo que fuera de oír a una persona hablando de una. Ay, me estaba tan malo. Yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué esta señora está hablando de ella tanto? ¿Por qué no hablará de otras cosas? Y ahora yo, en estos últimos años, como estoy tan cerquita de irme para el otro lado, pues quiero dejarles un mensaje. Un mensaje. Y ahí les he dado tres cositas que yo quiero aclararlas. Primero, lo importante que es el hogar. Piensen en eso. El hogar es lo más importante de la familia. El hogar es lo más importante. Segundo, la escuela. La escuela es importante. Tenemos que tener maestros dándoles el respaldo en la misma forma que los padres nuestros se lo daban a los maestros de nosotros. Hay que darles ese mismo respaldo a estos maestros que hay ahora y que se sienten algunos desorientados. La escuela es importantísimo. La escuela se puede esperar todo. Y la sensibilidad, la sensibilidad. No vas a un puesto porque tú quieres ir al puesto. Tú vas al puesto porque el pueblo quiere que tú vayas al puesto. Tú vas al puesto porque tú estás aceptando una responsabilidad, que esa responsabilidad la tienes que compartir con todos los que trabajan contigo, porque no es el triunfo tuyo, sino que el triunfo es del grupo completo. Bien, pues doña Felisa Rincón de Gautier, ha sido para nosotros un honor el haber compartido un ratito con usted haciendo historia. Esos programas de ustedes son magníficos, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Ese es una cosa maravillosa. Pues entonces aprovechamos para invitar una vez más a nuestros queridos amigos televidentes para que estén con nosotros, como de costumbre, a las 9 de la noche. Los martes a través de su canal 7, el canal puertorriqueño, en otro programa Haciendo Historia. Yo me llamo Estela y nací feliz. En mi hogar había paz y comprensión. Papá y mamá se adoraban.